Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. El contenido no deja de crecer y es gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo y por cómo activáis la campanita, cómo le dais al botón de like, cómo me seguís en el canal secundario oficial. De verdad, muchas, muchas gracias. Ahora bien, hoy estoy aquí para enseñaros la nueva tienda de Dragon Ball Xenoverse 2 y las nuevas cositas que yo creo que os van a gustar bastante. Así que como siempre, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos al universo de Dragon Ball. Bien, lo primero, estoy un poco fastidiado porque el vídeo de ayer del evento de Freezer fue espectacular, pero por otra parte, el evento no ha durado ni 24 horas. Quería conseguir el traje de Cooler y el traje de Freezer y es que no me ha dado ni tiempo. Tendré que volver otra vez al asedio de Freezer. Pero bueno, da igual, vamos a entrar en la tienda porque tenemos nuevas pantallas de carga y nuevas habilidades. Vamos con las habilidades. Super Golpe Eléctrico Dual. Esta habilidad tiene un rango realmente espectacular. Tiene un coste de 500 medallas TP que os animo a conseguir, pues jugando misiones expertas, misiones secundarias, aprovechando los eventos. Y es el ataque del androide número, pues bueno, ya lo sabéis, 17. Super Golpe Eléctrico lo he utilizado muchísimo al principio de Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que es una habilidad que me trae bastantes recuerdos, incluso positivos, de algunos directos, ¿no? Rayo Dimensional Dual, una habilidad que prácticamente no he utilizado casi nada. Tenéis que entender una cosa, y es que si Dragon Ball tiene tanto contenido es porque realmente sigue jugando gente y le siguen dando apoyo. No hay más, no busquéis más excusas. Puede que sea viejo, te lo compro porque es del 2016, pero a día de hoy es el juego de Dragon Ball que más juega la gente. Pasó la fiebre del Kakarot, del Fighter, incluso del Super Dragon Ball Heroes, que ya hablaremos más adelante en el canal. Pero Xenoverse 2 es Xenoverse 2. Por muy criticado que esté, la gente vuelve a jugar y las salas siempre están llenas, menos en PC. Vamos a mirar las pantallas de carga, porque tenemos la de Janemba, que a mí me parece curiosa, bastante bonita, pero no entra dentro de lo que yo quiero hacer como pantalla de carga de Dragon Ball. Luego tenemos esta pedazo de pantalla, que es un pantallón de Fu, los experimentos y Xenotrunks. Esto me recuerda a que Dragon Ball Xenoverse tendría que sacar un nuevo videojuego con la patrulla Xeno de verdad. No a medias, como han hecho como en el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Pero esto realmente también me resulta bastante curioso y espectacular. Esta pantalla de carga sí que me gusta. Tal vez la utilice como miniatura del vídeo, porque está bastante tremenda. Vamos a continuar. Jamás pensé que una captura me iba a gustar tanto. Aquí tenemos a Yamcha con su puño colmillos de lobo. Ojo, cuidado, porque esta versión de Yamcha y este dibujado me recuerda a la portada de Goku en Dragon Ball Z Kakarot. Ese colorido, esa paleta de colores. ¿Sacarán alguna vez Dragon Ball Yamcha Kakarot? Sería realmente espectacular. Pero ojo, esta pantalla de carga está muy bien. Está muy bien. Esta de aquí, sin embargo, creo que sobra. En cuanto a animaciones CGI, Xenoverse 2 es bastante bueno y cuidadoso a la hora de hacer sus escenas. Pero creo que esto como pantalla de carga se nota mucho que es de un frame de un vídeo de una escena CGI proporcionada por el Dragon Ball Xenoverse 2. Con lo cual, no veo yo dónde tenga que encajar en todo esto. Pero bueno, está ahí y nosotros la vamos a comprar para obtenerlas todas. Luego tenemos a Cell First, que significa Cell Primera Forma. Bueno, este tipo de pantallas de carga a mí no me gustan. Parecen, no sé, no parecen. A mí me gustan simples, pero a la vez elegantes y atractivas. Por ejemplo, la de Fu con Trunks, o la de el nombre de los personajes y su ropa, que es la que yo tengo de pantalla de carga. Yo creo que esto lo han hecho como guiño a Dragon Ball The Breakers, ¿no? Pero bueno, la vamos a comprar también. Y luego, pues ya nos hemos quedado sin pantallas de carga, sin diseño de pantallas de carga. Esto es lo que hay nuevo en la tienda. Ahora bien, también tenéis los regalos. Ya sabéis que los regalos se activan los fines de semana si entras en el modo online y no siempre, ¿vale? Hay gente que esto lo confunde y se cree que siempre activan los regalos cuando no es así realmente. Tenemos ropa, eso es básicamente lo mismo desde que salió el juego, y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de nuestras pantallas de carga, disfrutar de nuestras cositas. No hay ningún evento todavía en Dragon Ball Xenoverse 2. Todo eso que veis de combate de figuras es mío, porque la verdad es que en el modo Héroe Coliseo no he entrado y no he hecho summons. Debería de hacerlo más adelante, pero
ya lo haremos. Y nada, chicos, esto es lo que hay en la nueva tienda de Dragon Ball. Espero que os haya gustado, que deis al botón de like y que estéis siempre informados de cualquier cosa relacionada con Dragon Ball. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dar al botón de like, activar la campanita, seguirme en el canal secundario, novedades y actualidades de videojuegos. Haremos directos. Ahí nos pasaremos juegos en directo, pero con consistencia. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao, chao.